buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Hoy todavía haciendo esta grabación desde Cancún y quería aprovechar para que disfrutaran de ese mar. Me voy a hacer a un ladito para que vean, escuchen y disfruten este oleaje que es tan plácido y que lo vamos a tener durante esta transmisión. Espero que hayan estado muy bien y que hayan visto todos los testimonios y todo lo que hemos ido subiendo sobre la marcha. Sé que no he estado tan presente porque realmente hemos estado en la loquera, pero una loquera muy rica, con mucha satisfacción y con mucho llenado en el corazón, que la verdad me ha dejado muy plena, muy dichosa. Y esto es algo que compartiré con ustedes en otro video, pero que realmente es muy importante sentir. Y a mí lo que me lleva a este momento es mucho, hay que sentir, hay que vibrar esa sensación, ese sentimiento de forma completa y plena. Y si aún no te has suscrito a mis redes, te invito a que lo hagas en estos momentos. Me puedes seguir en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. En cada uno de los canales comparto diversa información que te va a ayudar también en todo tu proceso de despertar de conciencia. Y hoy, bellas almas, hoy estoy con dos grandes. Bueno, o con dos o con cinco, ¿eh? Entonces voy a darles paso para que realmente ingresen a escena. Arlequín, Víctor, los tres guías, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Nieve, ¿qué tal, Víctor? Muy buen día. Buenas tardes, buenas noches a la audiencia, depende de dónde se encuentren. Y sí, mi más eufórico cariño para todos ustedes. Estamos todos como con la loquera, como decía Nieve, andamos todos por aquí, de aquí para allá, de allí para acá. Y bueno, se graba como se puede. Ayer tuve que suspender una entrevista porque me falló el internet y es de verdad que es todo loco. Pero bueno, hacemos lo que podemos, desde donde estemos retransmitimos y aquí estamos. ¿Qué tal, Víctor? Y tus tres guías, ¿cómo lo llevas ahí entre los cuatro? Muy bien. ¿Cómo lo llevamos entre los cuatro? Bien. Me da mucho gusto a mí saludarlos a los dos, a Nieves y a Arlequín. Es un honor para mí estar aquí platicando con ustedes. Ya la segunda vez que lo hacemos, pero creo que ahora podemos tener una charla un poco más profunda. A ver si estos amigos, seguro que sí, a ver qué nos dicen. Me parece perfecto. De hecho, tú también vienes regresando de viaje, como vengo diciendo, y como dice Arlequín, o sea, estamos todos en la loquera. Exacto. Siento de mucho sentir, pero de mucho movimiento. Sí. Este es el momento, de poner esa energía en movimiento. ¿O qué opinan Víctor y los tres guías? Creo que es esta es una bonita muestra de que el mundo se está moviendo, ¿no? Y se está moviendo, yo no tengo claro todavía si para bien o para mal, pero se está moviendo. Y digo que la muestra es porque, pues tú, Nieves, estás en México ahora, pero no tardas en moverte a otro lugar, ¿no? Y Arlequín, sí, esta noche. Exacto, y Arlequín no para, ¿no? Te la pasas brincando de país en país. Ahora quiero parar, por lo menos dos mesecitos quiero estar tranquilo e ir preparando, porque tengo que ir preparando mucho trabajo que hay pendiente. Hay clínica, estuve en Argentina, en Almazana, en la clínica esta de Andrea y de Franco, junto con Daniel, que son los propietarios, y la verdad que es una maravilla de clínica la que tienen allí montada. Y veo que hay unas ganas de crear este tipo de clínicas, ¿no? Que son las clínicas holísticas, sí, las clínicas del futuro. Y sí he visto que a la gente le resuena muchísimo este tipo de terapia. Y vamos a tratar de ir creando este tipo de clínicas en diferentes partes del mundo, porque la verdad que hacen falta, ¿no? Hay que irse sacando este veneno que nos han metido dentro. Nos tienen envenenados. Y ni así con nosotros, imagínate si somos duros. Eso que comentas a mí me resuena mucho, porque estos amigos seguido dicen que pues estamos en una jaula, en un laboratorio, y que pues han hecho con nosotros lo que han querido.
O sea, han hecho, nos han alimentado como han querido, nos han envenenado. Y esas clínicas, las que no la conozco yo, la que están mencionando, pero seguramente quiero entender que trabajan con reestructurando la energía, me imagino. Pero sí es necesario hacerlo para todos, limpiarnos. Para mí ha sido muy constructivo el ver cómo hemos entrado así, de estar viviendo un despertar. Bueno, primero una información, ¿no? Primero hemos ido a informar. Hemos creado una serie de narrativas que a la gente pues le ha hecho abrir los ojos, la gente ya se está informando de lo que sucede. Gracias a esa información, muchos comenzaron ya a despertar. Y como tú bien dices, Víctor, ahora estamos entrando ya en un proceso, es que lo veo claro, cómo ha ido todo paulatinamente encajándose las piezas, ¿no? Y ahora entramos ya en el proceso de la reestructuración, como tú bien has dicho, ¿no? Ahora estamos ya reestructurándonos, descontaminándonos, sacándonos todo esto, que no lo sabíamos incluso de los parásitos, ¿verdad? Pues tampoco había mucha información de qué pasaba con los parásitos. Ahora ya tenemos información de que los parásitos son inteligentes, que te pueden controlar la mente. No había mucha información sobre esto y que ahora pues se está viendo. Y el reestructurarnos, pues mira tú que coincide también con la información que ha empezado a salir sobre el agua marina. Y ahora sobre el agua marina, que también es terapéutica y que también hace tanto bien al ser humano, resulta de que aparece también las diferentes formas de reestructurar el agua como un ser vivo que es. O sea, el agua también es un ser vivo, tiene conciencia, se puede reestructurar. Vi ayer unas imágenes que me dejaron perplejo y es que según la teoría, que más que teoría es una ciencia ya, ¿no? Lo de Maru Emoto, cuando se le dan palabras de amor al agua y se reestructura y se configura de acuerdo al amor, o se estructura y se reconfigura de acuerdo al odio, dependiendo la intención que tú descargues sobre el agua, se está llegando ya mucho más lejos. O sea, he visto mostrarle al agua un objeto o mostrarle al agua una foto por 30 segundos nada más, se congela ese agua y te reproduce el objeto que le mostraste al agua. Es increíble. O sea, tiene una memoria casi fotográfica del agua. Y esto es de verdad, si lo tenemos en cuenta ahora como seres de luz y como trabajadores de la luz, si tenemos en cuenta esto a la hora de reestructurarnos nosotros mismos nuestra agua en casa, pues podemos hacer maravillas. O sea, que le pueden mostrar imágenes de si alguien familiar tuyo está enfermo, le pueden mostrar al agua la foto de esa persona enferma, el agua la memoriza y ahora le puedes cargar con intención para que cure a esta persona. O sea, tenemos unos recursos inagotables con el agua y tiene conciencia propia el agua, es un ser vivo también, ¿no? La naturaleza del agua, la realidad de la naturaleza del agua como que se está descubriendo ahora a nivel mundial de una forma que antes no se sabía. Siempre hemos tenido el agua como algo sagrado, como algo interesante, como uno de los elementos, o sea, siempre se ha tenido al agua con un respeto, lo entiendo, que se le ha respetado mucho como uno de los elementos, pero esta ciencia que se está activando ahora de forma tan pragmática, de forma tan evidente, de que realmente el agua es algo con lo que podemos contar, pues la verdad que es maravilloso. O sea, a mí me está fascinando todo esto y de hecho quiero trabajar mucho sobre este tema porque me ha llamado en sobremanera la atención. Qué interesante lo que mencionas. En alguna ocasión estos amigos decían que ustedes básicamente son agua, minerales y electricidad. O sea, su composición es agua con algunos minerales y electricidad. Y entonces si las personas podemos entender, o todos como grupo podemos entender la importancia de la salud del agua y el agua dentro de nosotros, nosotros como parte del agua, pues yo pienso que se avanza mucho en la salud general. A mí me da tanto gusto oír esto que mencionas, Arlequín, porque pienso que al ir difundiendo información, las personas
es como agua que llega y hace que la gente germine, o sea, que las personas germinen la información que está repartiendo. Yo te había comentado, yo te habías encontrado por ahí en TikTok y me pareció fascinante todo lo que comentabas, pero quizás lo que más me gusta es la difusión, la cantidad de personas que se están enterando, y al enterarse es como si humedecieras la tierra de la conciencia de la gente para que germine. Y ya cada quien, una vez humedecida la tierra, va tomando su línea. Qué agradecido, pues yo estoy agradecido por el trabajo que están haciendo ambos. Nieves de Metiche, dicen estos amigos, Nieves, difundiendo. Y tú con toda la información que traes, llevándola a la gente, que creo que es la mejor manera de trabajar, es compartir. Y esta información del agua, pues me parece fabulosa. Recuerdo que ya se tenía algunas investigaciones hace unos años, ¿no? Con este japonés. Pero ahora creo que se ha seguido trabajando y, bueno, para mí es tarea seguir buscando a ver qué más podemos encontrar del agua. Creo que sí, al final este agua tiene que ver con las emociones, tiene que ver con este fluir, y esta parte es muy importante porque, como decía Arlequín, como decías tú, vamos regando, vamos echando cada vez un poquito más y vamos haciendo que esas semillas pues vayan floreciendo cada quien en su momento, porque cada ser tiene sus propios tiempos, pero vamos nutriendo esa persona, ese ser que realmente está naciendo, renaciendo, floreciendo. Y lógicamente, pues también en la parte física, pues nos ayuda mucho todo lo que contiene el agua, porque el agua que ingerimos va transformándolo todo, Y luego tú, tan a gusto que estás con tantísima agua hermosa a tus espaldas. Sí, con este color que se tiene aquí en Cancún, que es una cosa mágica. Es una belleza, es una belleza. ¿Y qué vivimos en estos momentos? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué nos dicen los tres guías ahorita? Dice, los saludan a los dos. Dicen que bueno, saludan al hombre. Dice, te están saludando a ti, Nieves, con mucho respeto, y al hombre que tiene muchos hombres detrás. Ellos dicen que detrás de este hombre hay muchos hombres. Dice que son, por eso, ellos se refieren a todos ellos con mucho respeto, los saludan a todos. Dice, cuando la mujer dice que va a trabajar, hoy va a entrevistar a uno, a otro, que lleva tres, se equivocó. Era uno, más tres, más muchos. Dice, y efectivamente, dice, como muchas mujeres han citado, dice, hay un exceso de testosterona. O sea, dice, sí, porque este hombre está acompañado de muchos, son hombres que vienen a batalla. Dice, lo bueno de esta batalla es que ya no vienen a hacer daño, como otro tiempo fue. Ahora vienen a componer lo que descompusieron. Y está muy bien lo que están haciendo. Los saludan a todos. Dicen que, para responder a la pregunta que la dama hace, dice que no van mal como grupo. Como grupo humano han aprendido con dolor, y el dolor es una de las mejores herramientas que tiene el espíritu mayor para hacerlos despertar. Dice que han aprendido con dolor, pero van bien. Dice, todavía les queda mucho por hacer, y qué bueno que sigan trabajando en equipo y que sigan trabajando cada quien por su lado, porque hay mucha gente que necesita entender que son energía, que son energía. Eso es el mensaje que nosotros quisiéramos tener muy claro y repetir continuamente. En la medida que ustedes, como difusores de información, como canalizadores de información, ayuden a la población en general a entender que son energía,
que son energía. Es fundamental. Cuando el ser humano en un gran porcentaje pueda entender esto, estarán preparados para el brinco. Es un brinco que se tendrá que hacer, les guste o no. Les guste o no, es un brinco. Pero urge que un porcentaje grande de la población mundial, de los humanos nativos, se están refiriendo a un dato que da este hombre, entiendan que son energía y que pueden con esta energía transitar por mundos, hacemos énfasis en la palabra, con la conciencia integrada. Pueden transitar por mundos. Pero si la población no entiende que es energía y se centra en su materia, solo materia, les va a ser muy difícil el brinco. Entonces, queremos felicitar al hombre por el trabajo que está haciendo junto con todos los hombres que los acompañan y felicitarte a ti, dice, por mujer, porque tú mucho tiempo estuviste quieta, pero ahora estás muy activa. Felicidades. Gracias, gracias. Siempre sacan historia de todos. Gracias. Bien. Pues es lo que quieren decir. A mí de verdad me da gusto compartir con ustedes. Creo que el mensaje que están dando, bueno, no quisiera yo incluirme, pero que nos toca compartir con todos, pues es urgente. Creo que es a lo que me brinca a mí siempre más, que es urgente. Es urgente que entendamos que estamos en un proceso y que tenemos que entender que somos energía. Para respetar el cuerpo, sí, pero no para idealizar el cuerpo. Para sanar el cuerpo físico. Lo que está hablando Víctor me llama mucho la atención. Lo veo otra vez como una sincronicidad, ¿no? De todo esto ya veo que aquí hay sincronía cósmica que nos van hilvanando la narrativa, porque justo yo grabo en radio, con Radio Enigma desde Argentina, y hacemos unas tertulias, yo desde casa, desde Panamá, y Radio Enigma desde Argentina, pero los viernes solemos hacer tertulias en la noche, que para mí son muy entrañables, porque no sé, Nieves, si tú te acuerdas de Espacio en Blanco, que se escuchaba en la radio en España, ¿te acuerdas de eso? Sí, que transmitía Miguel Blanco desde Valencia hace muchos años. Y para mí era muy reconfortante aquellos programas, yo ya lo agarraba en la noche, en casa, tranquilo, y se daba mucha información, que en mi noche oscura, pues la verdad que me venía muy bien, era como bocanadas de aire fresco. Sí. Que me van aportando en mi caminar. Y ahora, pues curiosamente, soy yo el que me estoy convirtiendo en ese Miguel Blanco, que le hago homenaje desde aquí por lo mucho que me aportó, y que ahora pues soy yo, el Aldequín, el que estoy haciendo esos programas nocturnos con Radio Enigma, hacemos tertulia con Juan Carlos, con Franco, con Diego, con Mati, nos juntamos unas pocas de personas ahí. Cada uno aporta un poco y la verdad que son tertulias de 2 horas y media, 3 horas, que yo creía que iba a ser mucho tiempo, porque normalmente aquí en estas redes sabemos que los videos largos pues como que no, ¿no? Pero sin embargo me sorprendió que la gente quiere más y se quedan con ganas, o sea, hacemos tertulia de 3 horas y me dicen, pero ¿por qué habéis cortado? Yo quería más, y me está sorprendiendo muchísimo, ¿no? Y la verdad que es muy entrañable todo esto. Y justo para la próxima tertulia tengo pendiente hablar sobre el tema que acabas de tocar, Víctor, que es la energía, ¿no? Porque sí es cierto que, mira tú, la sincronía y cómo tus guías te van guiando en este tema concretamente. La verdad que me ha gustado mucho esta sincronía que acabamos de tener aquí ahora mismo, ¿no? Porque el 97% de lo que es nuestra composición, nuestra estructura, es energía. Y esto ya lo habíamos visto también con la separación que hay entre el electrón, el neutrón, el átomo, todo esto.
se ha hablado mucho de que el 90%, el 97% es vacío, es energía pura, es éter, y el resto, ese 3% que queda, es materia. Entonces, ¿qué sucede? Pues como muy bien dice Nieves, que lo tiene ya de estribillo, donde enfoca tu intención, ¿cómo es, Nieves? A ver, repítelo. Donde pones tu energía, atención e intención, crece y acontece, porque la energía... Exacto, que... es que se lo sabe de memoria, así es que no, pero es un mensaje que hay que ir dando, porque es realmente así, ¿no? Donde enfoca tu intención. Entonces, ¿qué sucede? De que si somos realmente un 97% de energía... y enfocas tu intención en algo, esa energía es la que va a hacer que eso se dé o no se dé, que sea bueno o que sea malo, no importa, porque tú vas a enfocar tu energía en eso y es lo que va a hacer que se dé. Pero ¿qué sucede cuando, como tú bien has dicho, Víctor, enfocas tu intención en el 3% de materia? Pues que entonces toda tu atención, lo que va a suceder o acontece, como dice Nieves, va a ser sobre lo material. Entonces, ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde he visto que el ser humano muchas veces no sabe cómo manejarse como energía, se maneja como materia y entonces se enfoca en la materia. Eso quiere decir que si tiene hambre va a ir corriendo al frigorífico ¿a qué? A agarrar materia para comérsela. Va a ir a agarrar materia y te la vas a comer. Y entonces entra en el ciclo material. Tú sientes una serie de necesidades que al identificarte como materia, lo que hace es que va a buscar las soluciones en la materia. Automáticamente, ¿qué sucede? Que te aleja de lo que es la energía, de lo que es lo divino, porque lo divino no es materia, lo divino sabemos que es energía. Entonces, claro, ¿cómo te alineas con lo divino? Te alineas con lo divino desde tu energía. Por lo tanto, si estás vibrando alto y estás ya con el conocimiento suficiente para poder abordar todos estos temas, te das cuenta de que cuando eres consciente de que eres energía, no debes de buscar las soluciones en la materia, sino en la energía. ¿Cómo buscas las soluciones en la energía? Pues si te vas a nadar, estará desde tu energía, estará aportándote a ti mismo energía nadando en el océano y el océano te va a aportar energía también. Es muy diferente de que te vayas a hacer sexo o que te vayas a comer o que te vayas a meterte ahora a ver películas porno, que en realidad lo que te estás metiendo en lo material. Sin embargo, si tú desde tu energía lo que buscas es llenarte de más energía, te puedes ir a nadar al océano, te puedes ir al bosque a pasear entre la naturaleza y entonces estás haciendo intercambio energético, estás enriqueciéndote energéticamente y te estás saliendo de lo material. Esto para mí es crucial este tema y ya te digo que lo voy a abordar en el programa, en la próxima tertulia, en Radio Enigma, porque creo que la gente necesita ya esta comprensión de que somos energía y tenemos que buscar la energía, no buscar lo material. Exacto. Fíjate que me llama la atención porque estos amigos en alguna ocasión dijeron, la gran mayoría de la gente cuando platica de abundancia o prosperidad se refieren a la materia y dice, y ese es un error, porque tienen que buscar la prosperidad y la abundancia del espíritu, que sería el 97% de lo que estamos hablando, ¿no? El 97% de la composición es energía, es un vacío que sería el espíritu, pero nos centramos en el 3% y nos nubla el 3%, nos nubla completamente, nos distrae. Y yo no creo que sea malo el 3%, sino la mala aplicación de este 3%. Estos amigos siempre hablan de que somos tres cosas, dicen ellos, energía, conciencia y materia. Energía, conciencia y materia. Dice, en este juego de Trinidad, la conciencia y la energía van a utilizar la materia. Dice, van a utilizar la materia. No dice que la materia participa con el mismo rango, o sea, la energía y la conciencia utilizarán a la materia. Entonces,
Pero resulta que al final, ya estando aquí con una programación rara que nos ponen, ya estando aquí, la materia se vuelve protagonista. Y la energía y la conciencia quedan siendo utilizadas por la materia, se invierte el papel. Y creo que es importante que entendamos eso, porque hay mucho dolor, porque no se entiende eso. Hay mucho dolor. Pero lo que tenemos que darnos cuenta también, y esto es lo que me viene, que es importantísimo, es que la energía es información. Y todo también está lleno de esa información. Entonces, lógicamente, esa información se plasma en el físico dependiendo justamente de cómo estés vibrando, emitiendo esa frecuencia, esa vibración, que es lo que hace que en un momento dado te expandas con esa luz o te contraigas y te hagas cada vez más chiquito en ese porcentaje. Así lo veo yo, no sé cómo sí. Es así, sí, Nieve, y es lo que acaba de explicar Víctor, ¿no? Me está gustando mucho esta charla, a pesar de que nos ha hecho ponernos aquí a las 8:30 de la mañana. Perdón. Pero mira, yo creo que es un horario muy bueno, porque se levanta uno reconfortado del sueñecito. Sí, fresco. Te prepara el cafecito, que es lo que he hecho yo, que me he ido a buscarlo a la calle con mi termito, que me lo regalaron en Uruguay, una belleza de termo, y la verdad que sí, que me encantó. Y bueno, pues estas tertulias así mañaneras, pues como que también tienen su saborcito, sí, son sabrositas, ¿no? Lo agarra uno con la mente despejada antes de haberse metido en la marabunda del día. Exacto. Pero que sí, que se fluye muy bien. Entonces yo creo que sí, que estamos viendo cómo ha habido... yo pienso que es natural que nos identifiquemos con la materia, porque es aquello que tocamos, que vemos, que sentimos más, como que lo sentimos más cercano, ¿no? Sí. Al ser material y vivir en un mundo material, como que se siente más real. Sin embargo, te das cuenta, como ha dicho Nieves, de que se interactúa con la materia dependiendo de cómo estás vibrando desde tu energía, ¿no? Y lo que tú has dicho, que somos conciencia, energía y avatar o materia, esa trinidad famosa, cuando descubres cómo funciona, también tiene su magia, ¿no? Porque te das cuenta de que desde la conciencia, de esa parte de la trinidad, desde la conciencia, eres el creador del juego, desde la parte energética eres el jugador y desde la parte material eres el muñeco que juega. Entonces, claro, como muñeco que juega, te identificas con el muñeco que juega, te olvidas del jugador y te olvidas del creador del juego, que es la conciencia. Pero cuando consigues unificarte, que ahí es donde yo creo, Víctor, que entra perfectamente explicado el dolor. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque el dolor se trata de eso, ¿no? Si tú tratas de encajar algo grande en algo pequeño, te das cuenta de que hay una fuerza que se crea, o sea, tienes que crear una fuerza. Esa fuerza se puede traducir en dolor, ¿no? Si tratas de comerte algo muy grande por la boca, pues te darás cuenta de que te duelen las quijadas y de que duele si quieres abrir la boca tan grande como para que entre. ¿Dónde está la inteligencia del juego? En que seas capaz de, sin dolor, ir encajando las piezas. O sea, yo creo que el dolor existe mientras no comprendes cómo encajar las piezas. Cuando ya te das cuenta de cómo puedes ir encajando las piezas, ya no hay que hacer fuerza, por lo tanto, el dolor desaparece. Entonces, claro, esa relación, esa armonía que debe de haber entre el 3% de materia del muñeco o del avatar, lo que es el jugador y lo que es el creador o la parte creadora, que sería la conciencia, estas tres piezas son las que se tienen que ensamblar de forma armónica para que no haya dolor. El dolor viene de la desarmonía. Cuando hay una desarmonía, cuando no hay una comprensión, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no comprendes, no aceptas. Si no aceptas, no encaja. Y si no encaja, ¿qué hay? Dolor. Entonces,
Pienso que va todo ligado. Comprender, para comprender necesita el conocimiento. Una vez que ya tiene el conocimiento, comienza a comprender, por lo tanto, automáticamente aceptas. Una vez que aceptas, entras ya en esa armonía y ahora las piezas van encajando perfectamente hasta que llega a la unidad de esa llama trina, donde te das cuenta de que eres el avatar, eres el jugador que mueve al avatar y eres la conciencia que ha creado a ambos y que, por lo tanto, ha creado también el juego, ¿no? Entonces, ahí en esa dinámica es donde yo creo que está la comprensión de todo esto. Qué bonita forma de explicarlo. Creo que es muy claro. Cuando no hay ese ensamble, hay mucho sufrimiento. Y basta voltear al mundo, a ver alrededor, hay mucho dolor. Yo creo que hay mucho dolor. Estamos en un paraíso como el que está viviendo Nieves ahora y como el que estás en tu casa maravillosa donde la vez pasada te vimos. Es un paraíso, pero si no hay conciencia integrada o armónica en la energía y en el avatar, hay mucho sufrimiento. Y creo que es un compromiso bueno para todos los que nos toca hablar, convencer a los demás de que se den cuenta de esto, de lo que es lo real, el 3% maravilloso, hay que disfrutarlo, hay que gozar, estar en armonía con el 3%, pero voltear a ver al 97. Al 97 es importantísimo, y si no lo vemos, pues vamos a seguir dormidos, aunque ese término a mí no me gusta, y creo que tampoco a los maestros les gusta usar el término dormidos. Claro, Víctor, lo acabas de explicar bien, ¿no? De la importancia de la conciencia sobre la energía. Porque si te das cuenta, si aplicas la energía directamente sobre el avatar sin conciencia, ¿qué sucede? Pues que esa energía entra en el avatar se energetiza, pero al no tener conciencia, lo que se traduce o se convierte en violencia, que puede ser muchos tipos, puede ser verbal, puede ser física, puede ser mental, pero esa energía que entra en el avatar sin conciencia es violencia. Sin embargo, cuando la energía que entra en el avatar es con conciencia, se comporta de forma completamente diferente. Esa energía se traduce en evolución. Entonces, al tener conciencia, esa energía lo que hace que el avatar evolucione y por lo tanto ahora sí está en el camino correcto. Comienza automático. Uy, cómo me he levantado por la mañana, por Dios. Están inspirados, ¿eh? Están inspirados, este café está inspirando, Sí, bien. sí, sí. Es importante esa conciencia, porque la conciencia es la que da forma a esa energía y la que hace que se plasme de forma idónea. Qué bueno, para Dios todo es perfecto y todo es idóneo. Entonces, lógicamente, lo que hay que hacer es que baje esa información de forma ad hoc, de forma más armónica, para que todo sea ese plasmado de forma frecuencial, que a través de la verdad, a través de la coherencia, a través de esa armonía que nos va a llevar más elevados, un gradiente un poquito más arriba, ¿eh? Y esto nos va a mantener en otra sintonía. ¿Qué opinan? Fíjate que eso que mencionas, Nieves, me recuerda que estos amigos hacen mucho énfasis en el silencio, en procurar el silencio. El silencio para lograr la paz. Pero hacen una referencia a abrir un tubo. Ellos dicen, cuando ustedes están en armonía, se abre un tubo en donde empieza a haber un flujo mayor con otro nivel. Ellos dicen que todo está en el mismo lugar, pero hay que explicarlo con gráficas. Dice, se abre un tubo y entras a un nivel en donde está la inteligencia absoluta o el campo de información absoluto. Y dicen ahí, ellos hacen referencia al guapísimo, ellos se refieren al guapísimo siempre como el Maestro Jesús, le dicen que está guapísimo ese tipo. Dicen, y como él decía, que la verdad los hará libres. Es como al anexarte, al unirte en este tubo, a este campo de información absoluta,
que esa es la verdad. Y entonces uno se conecta con este, es como si hace un tubo, la energía fluye a este avatar. Y ahora con lo que dice Arlequín, pues es, lo entiendo, lo grafico mejor. El 3% se conecta con un 90, o sea, el 97 se conecta con un absoluto. Y entonces corre información que te ayuda a sanar, a entrar en conciencia, a estar en armonía. Ellos lo traducen siempre como buena suerte. Dice, es como cuando empiezan a conectarse con el tubo, empieza la armonía y la armonía se traduce para ustedes los humanos como buena suerte. O sea, estar en armonía, estar feliz, tener buenas amistades, toparse con gente agradable. Es la buena suerte de la vida. Y digo, mira, qué coincidencia que estemos hablando de esto. A mí es un tema que yo he tratado de comprender, pero este dato que darle aquí en el 97 por el 3% me complementa completamente el esquema. 97 de energía, 3% de materia. Me parece perfecto. ¿Qué dices tú, Arlequín? Esa energía desconocida que el otro día escuché por ahí en un vídeo, que el éter que han demostrado los científicos que no existe. Bueno, esto ya de los científicos, el comité de expertos, ¿no? Ya cuando llega el comité de expertos, ahí ya suben los precios del papel higiénico, del agua, de todo. Bueno, pues el éter es esa energía de la que estamos hablando. Y el éter también se sabe que no solamente ha existido porque es la creación, o sea, el éter es la propia creación a través de donde se refleja la conciencia. La conciencia es la que usa el éter y, de hecho, el éter tiene conciencia para poder manifestarse en todo. Y de ahí es de donde viene el hecho de que, al ser nosotros esa energía, ese éter, ¿eso en qué nos convierte? Pues nos convierte en seres eternos. Somos eternos. ¿Que vivimos dónde? Pues vivimos en la eternidad. Vivimos en la eternidad. Todo eso es el éter. ¿Y por cuánto tiempo vivimos eternos? ¿Y por cuánto tiempo vivimos en la eternidad? Pues eternamente. Entonces, ese éter tenemos que incorporarlo ya de una vez, saber que somos ese éter, que somos esa energía, y que la conciencia creadora se manifiesta en la materia a través de ese éter. El éter es el que hace que ahora yo mueva mi mano con la conciencia que ha dado la orden. La conciencia es la que ha movido la mano usando como vehículo el éter, a pesar de que pueda haber una orden cerebral que yo mueva mi mano, pero sin embargo, si ahora lo investiga, te das cuenta de que antes de que llegase la orden, ya la mano se iba a mover. ¿Quién da esa orden antes que el cerebro? La conciencia, a través del éter, que es la energía que nos empapa. ¿Por qué no podemos sentir el éter? Pues por la misma razón que los peces no sienten el agua. Claro. Sencillo de explicar. Pero fíjate, Arlequín, lo explicas, se nos fue Arlequín, pero bueno, ya sigue aquí. Lo explicas tan sencillo, pero luego, bueno, yo lo hablo por la experiencia que he tenido de platicar con personas a las que les doy consulta, luego es tan difícil entenderlo, o sea, lo captas en la primera y te dicen, sí, es... Eres más que materia, perteneces a un océano de energía. Dicen, está bien, sí. Pero luego, bueno, vuelves a la vida, al ruido de la vida, a la distracción, y se te olvida, pierdes el eje. Perdemos el eje con mucha facilidad. Entonces creo que sí es un ejercicio de información y luego de cultivar esa información en uno. O sea, tenerla permanente. Porque podemos estar en un paraíso como Nieves. Y me llama la atención porque estoy viendo el verde ese hermosísimo del mar. Y hay gente que está enojada frente al mar. O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estés desperdiciando esta experiencia
del presente en este paraíso y estar viviendo en esos pantanos que son anexos. Yo digo que son anexos, no pertenecen a la configuración inicial. Estos amigos hablan sobre un casco periférico. ¿Tú cómo lo puedes explicar eso, Arlequín? Ellos dicen que es como un anexo, como un programa que se nos puso posterior. ¿Tú qué información tienes de eso, Arlequín? Me gustaría oír. Bueno, te digo porque estos amigos siempre dicen, es que ese casco periférico no los deja en paz. No los deja en paz. Es como un programa que les ponen anexo a su programa original. Claro, ese programa sería el software. Es el software que nos instala la Matrix cuando venimos a este mundo matricial. Entonces, ahí es cuando te colocan ese software y eso es lo que te impide el que tú puedas descubrir tu parte etérica o tu parte divina o esa energía de la que estamos hablando, ¿no? Que de ahí viene el cuerpo etérico del lente. Ese software, digamos, sí es como un casco o como una antena. Hemos visto imágenes por ahí que hay de Moisés con cuernos. Sí. O Alejandro Magno, que también tenía unos cuernitos. Esos cuernitos y esos cascos se daban antiguamente físicamente. Ahora lo tenemos ya, digamos, más instalado a nivel genético. Pero antes de que se incorporase este software a nivel genético, lo que te lo ponían era físicamente, para que tú pudieras conectar con la matriz y pudieras escuchar las órdenes de la matriz. Por eso estos líderes se ponían este tipo de cascos con cuernos, que no eran cuernos, eran antenas. Lo que pasa es que eso después se desvirtuó como que eran cuernos. Eran antenas a través de las cuales emitían y percibían a la Matrix. Todo esto fue al comienzo. Luego se hizo de trabajo genético, de ingeniería genética, para que ese software lo integrásemos a nivel genético. Y claro, ahí es donde viene la dificultad. ¿Por qué? Porque ahora la tarea, el trabajo del ser o del ser humano, mejor dicho, es trascender ese software, salir fuera de ese software, ignorar ese casco que tú defines, ese casco hay que ignorarlo, irte más allá del casco y ahí es cuando te encuentras con la verdadera conciencia. Ahí es cuando tomas ya la visión del big picture, como dicen los norteamericanos, ahí es cuando ya puedes ver qué pasa realmente con el avatar, qué es lo que está controlando al avatar. Digamos que te conviertes ya en el observador. No te puedes convertir en el observador mientras estés bajo la influencia de ese casco o de ese software. En el momento en que trasciende el software o el casco y lo ignoras ya, ahí es cuando tomas ya posesión de tu conciencia, conectas directamente con la conciencia y ahí es cuando sí puedes observar. Ahí eres ya el observador. Ahí ahora puedes ver qué está sucediendo realmente en el juego, quién controla el juego, por qué la gente se comporta como se comporta, de dónde vienen esas órdenes, a través de qué se comunican esas órdenes. Y ahí es cuando empiezas ya a descubrir las reglas del juego. Ahí es cuando te das cuenta de que no ya solamente eras el jugador. Ahí es cuando ya empiezas a descubrir que eres el que creó el juego. Claro, que eres el que creó el juego, ahora puedes modificarlo y lo vas a modificar a tu conveniencia. Claro, me hace recordar estos amigos, bueno, en preguntas que las personas hacen a los maestros, les preguntan que si se puede modificar el destino, y les dicen, claro que sí, dice, claro que sí se puede, dice, si una persona se enoja contigo y va a hacer un trabajo de magia negra o de energía oscura y te cambia el destino, dice, con mayor razón tú individualmente puedes modificar tu estructura. O sea, y eso me conecta con esto que estás comentando. O sea, cuando te descubres que no eres el casco, que es algo que estos amigos siempre les dicen a la gente, tienes que superar el casco, quitarlo, el software. Y quitarlo. No eres eso. Cuando logras hacerlo, empiezas a tener más control del juego. Me parece genial lo que acabas de decir. Genial porque si lo puedes explicar a las personas y estas
tienen que hacer un trabajo para liberarse de ese casco y logran hacerlo, pues empiezan a ser muy felices. A mí me parece que es la síntesis. Empiezan a tener el control del juego. El control del juego. Que es algo que ustedes hicieron ahora, Nieves, ¿no? ¿Algo? Exacto. Claro, parte de todo lo que hemos estado haciendo y trabajando es mover esa información, cómo se es capaz inclusive de sentir la información de la otra persona, que esto, y modificar, incluso hacer sanaciones en 10 minutos porque cambias la información. Pero lógicamente para esto tienes que salirte de ese casco que trae todos esos programas y todas esas situaciones que te hacen sentir y pensar que no eres más que ese, como lo llamaba Arlequino, ese 3%, ese 2%, y que estás ligado a este físico, a este personaje. Cuando te sales de eso, entonces es cuando conectas con lo que verdaderamente eres, con esa conciencia, con ese ser divino, que lo que tú decías antes, está en ese tubo, ¿eh? Sí. Realmente te fusionas a niveles donde te expandes en tu verdadero ser, en tu verdadera esencia, desde esa presencia, que es importantísimo. Y se ven cambios grandiosos, ¿eh? Ya lo creo. El casco va muy ligado en andaluz. Si hablo en andaluz se me va a entender mejor. El casco va ligado al casco mío. Sí. Casco mío, ¿vale? Sí, y eso la gente cree que es eso, ¿eh? Claro. Sí, porque el hecho de comer, el qué has comido, que sería, en andaluz decimos casco mío, que sería la revelación. Lo junta todo, lo contrae. Sí, casco mío, ¿no? Pero el qué has comido va muy relacionado en la espiritualidad a qué te has tragado. No es el hecho físico de comer para alimentarse, sino qué te has tragado a nivel de creencia, ¿eh? Entonces, ¿qué te has comido? Que eso es también una simbología de la manzana, ¿eh? Esa famosa manzana que se come en el paraíso. No es que te estés comiendo nada, sino que te estás tragando. O sea, ¿qué mentira te has tragado que ahora se va a reconstruir en ti como ese software y que ahora esa creencia que te has comido, que te has tragado, es lo que va a hacer que tú te comportes de una forma determinada o no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que hacemos cuando un alimento te sienta mal. Vomita. Vomita eso que te has comido, vomita eso que te has tragado, déjate el estómago vacío y verás qué bien te vas a sentir y verás que empiezan a desaparecer la anomalía y las molestias. ¿Por qué? Porque lo que te has tragado iba en contra de tu propia naturaleza. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que va creando ese casco. Casco mío, ese es el punto. Casco mío. Me parece también buena la referencia. Porque en realidad estamos intoxicados. Estamos intoxicados, ¿no? Claro. Hay un aferramiento a ese casco que realmente, además, el casco no tiene, ahora sí que valga la redundancia, pero es diferente, no tiene conciencia de que la conciencia está ahí. Entonces, está la conciencia, te hace pensar en ese casco como lo bueno, lo malo y todo lo que es la literatura. Pero la conciencia sí sabe y está muy, muy por arriba en todos los sentidos, digamos, de este casco. Entonces, es así como este penduleo que tenemos todo el tiempo los humanos, ¿no? ¿Qué dicen Víctor los días al respecto? Lo saludan de nuevo, dicen que es muy interesante oír a sus explicaciones. Dice, nos parece muy divertido el hombre que hace referencia a la letra, a las letras. Ellos están, dice, es importante que cuando una persona empieza a investigar, encuentres las raíces semánticas. Dice, cuando una persona desea el conocimiento está en todos lados, en la palabra, en el sentir, en el ver, en todos lados. Dice, una persona que está trabajando la conciencia se vuelve un investigador. Y lo felicitan a este hombre porque él es
Dice, además del conocimiento que recibe y el conocimiento en el que participa, él como humano, porque también tenemos que aclarar que ustedes son, independientemente del espíritu que los habita, un 3%, se están riendo del 3%, dice, en realidad es más, no es solo hasta el 3%, dice, anda como en un, del 12 al 10, a 7, de 7 a 12%, dice, dependiendo de la materia, se están riendo ellos, dice, dependiendo de la materia, del volumen de materia, el porcentaje aumenta, se están riendo, dice, pero vamos a seguir con el 3%, dice, cuando ustedes entran en conciencia de que el 3% tiene además conciencia. O sea, existe la conciencia que ustedes entenderían como espíritu que se integra a la materia. Además, el 3% tiene conciencia individual, individual, completamente. Y entonces sus cuerpos deciden si quieren comer, si quieren dormir, y hemos puesto muchas veces el ejemplo de que si el calzón les aprieta cuando están dormidos, se lo quita. O sea, ustedes, su conciencia está en otro campo, la conciencia mayor, pero la conciencia de la materia tiene funciones individuales. Entonces, cuando ustedes entiendan que primero son energía, en esencia, y con esta energía ustedes pueden hacer maravillas. Y también aprendan a respetar al 3%, o sea, a la materia, que también tiene conciencia individual, irán caminando correctamente. Dice, este hombre tiene una conciencia, su 97%, están hablando de este cabezón, dice, su conciencia, su 97%, tiene mucha información, pero su 3% es muy necio, necio. ¿Y qué tienen que aprender a hacer? A conciliar el 3 con el 97. Educar al 3%. Sanar al 3%. Porque el vehículo es importante. El vehículo tiene que estar sano, el vehículo tiene que estar alegre, el vehículo tiene que estar... esto es cariño, o sea, el vehículo. Porque si el vehículo se encabrona, si el 3% se encabrona, les estropea el trabajo. Se los estropea, pero que les acaba sus intenciones. El 3% tiene que ser un aliado, tiene que ser un buen sirviente. Y a un sirviente se le debe dar respeto, se le tiene que consentir, alimentar, respetar. En términos generales, respetar. Nos parece muy interesante toda esta comunicación que ustedes están teniendo, porque ustedes piensan que solo platican ustedes tres. Dice, en realidad, no solo están platicando ustedes tres, dice, hay mucha conversación atrás de ustedes. Ellos se ríen, dice, mucha conversación atrás de bambalinas. Dice, ustedes en realidad están funcionando como unos buenas Alexas. Buenas Alexas que están transmitiendo en este momento, en esta charla entre ustedes tres, pero también en un momento que ustedes no conocen, que es el momento de la difusión, todo lo que esto vaya a producir en muchas personas. Hay un flujo de energía que ustedes no pueden ver, pero que sucede. Y no sucede solo en este instante con ustedes tres. Ustedes como Alexas hacen un nudo y después se expande a muchos otros seres que por resonancia van a estar recibiendo el mensaje porque ya lo saben. El que recibe el mensaje, ya su esencia ya lo sabe. Solo requiere que la esencia convenza al 3%, y entonces se requieren guías, maestros, cursos, podcasts, etcétera, etcétera. Pero la conciencia sabe, la conciencia individual sabe dónde ir a,
abrevar para convencer al 3% a través del oído, de la vista, de los sentidos. Convencer al 3%. Aunque parece muy insignificante el 3% en comparación con el 97%, como este mundo está regido en materia, el 3% lleva la delantera. El 3%. Claro, vive en su hábitat. Ese 3% está en su mundo. Exactamente. Parece poco, porque mucha gente dirá 3%, el 97% gana. No, señor, porque como ustedes, el juego está en materia, el 3% se multiplica en 300% contra un 97% que viene un poco distraído en ocasiones. Y la materia es arrolladora, aniquila al 97. Se potencia, como el juego es en 3D, como el juego es en 3D, se potencia. Claro, lo que estás diciendo, Víctor, es lo que vengo últimamente diciéndole a la gente cuando me preguntan, ¿pero esto es una granja o no? ¿Yo qué contesto? Pues a veces sí, a veces no. ¿De qué depende de que sea una granja? Pues depende de quién domina en tu estado, ¿no? Sí. Si eres materia, eres animal. Y si eres animal, tu sitio es la granja. Sí. Si eres energía y conciencia, eres algo divino. Por lo tanto, ahora ya no estás en la granja, sino que eres granjero, ¿no? Sí. Dice Entonces, ahí es donde está la habilidad para saber dónde situarte. De hecho, mira tú los portales orgánicos o estos seres que no tienen divinidad interior, que son pura materia. Ahí sí que no hay un 97% de energía y un 3% de materia. Ahí al revés. Ahí lo que hay es un 98% de materia y hay muy poquita luz, que seguro que la hay, ¿no? Porque la conciencia es todo. Pero predomina la materia. En el momento en el que predomina la materia, ¿qué sucede? Pues que eres un animal, o sea, te comportas y sientes como algo material, no hay en ti una divinidad, eres un animal. Si eres un animal, te tienes que relacionar con animales y, por lo tanto, tienes que vivir en una granja, como cualquier animal. O sea, la forma de salir de la granja es dejar de ser animal. La granja está constituida para los animales. Si no quieres vivir en la granja, deja de ser un animal y conviértete en esa luz que eres, si puedes, ¿no? Dice, lo que has dicho es muy cierto. Ellos dicen que ha sido clara tu explicación. Nosotros hemos comentado muchas veces que esto es una granja, porque todavía hasta hace aproximadamente 70 años atrás no había la conciencia expandida de que tienen anexo o tienen derecho a manifestar el 97%, siguiendo con el porcentaje que ustedes están trabajando. No, hasta hace 70 años atrás, no se les había autorizado hacer uso del 97%. Ahora, a partir de los tiempos recientes, se les autorizó no solo utilizar el 97%, sino convertir todo al 100%, todo. Traer la materia hasta al éxtasis, ese es un poco raro el término, al éxtasis de la luz. Es como atraerla, porque el salto, el brinco que ustedes dan, cada quien lo dará en el porcentaje que haya trabajado, pero todos van a tener que brincar al 100%, ¿no? Será doloroso, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, no nos gusta este tema porque es un tema que el pelón prefiere no tocar, el pelón es este, dice. El pelón prefiere que este tema a él no le gusta mucho hablar de él, pero aunque todos van a brincar, todos van a brincar, van a saltar a esta nueva frecuencia,
habrá unos que tendrán dolores de cabeza, de estómago, porque no han querido aceptar el 97%. Se siguen riendo del porcentaje. Pero dice, para seguir en la tónica, dice él, no han querido aceptar el 97%. Y eso es muy doloroso para el 97%, porque el 97% tiene como objetivo experimentar la materia, experimentarla para crecer en conciencia, para crecer en conciencia. Pero muchos se han centrado en el 3% y le han dado todo el valor, como este hombre lo ha dicho. Le han dado todo el valor, la balanza la han cargado más al 97%. Entonces el 97% se ha vuelto muy pesado, muy denso. Y eso ha producido mucho dolor. Y el problema con los seres humanos no es que sufran ellos, sino que hacen sufrir a todos los que, con todos los que se rodean. Pues dice, bueno. Es lo que nosotros queremos comentar. Él dice que quieren oír a la dama. Dice, no quieren ser descorteses. Dice, queremos oír a la dama. Bien, es muy importante esto que estamos hablando y esto hace justamente que ese 97% acabes recordando quién soy en verdad, porque ese es el tema aquí, que esto que has creado en este 3%, que es veo, creo, veo, creo, veo, creo, y desde esta realidad me finco, me aterrizo y me visualizo. Pues el juego tiene que cambiar porque ahora es creer para ver algo que no es tangible a la materia, no es físico, pero está ahí. Y este es el gran reto que tenemos con cada una de estas pláticas donde vamos sembrando. ¿Con qué nos despedimos, chicos, hoy? Pues yo con mucho gusto de estar y de platicar con ustedes. Me encanta oír a Arlequín porque tienes una perspectiva muy didáctica y eso es lo que me gusta. Creo que fue lo que me gustó desde el primer día que te vi en TikTok, que es como si oyeras a un maestro que explica algo que es muy complicado, de forma sencilla. Yo estoy agradecido de esta charla y sí. Y comparto esto contigo. Gracias también a ti, Víctor, por tu aporte y gracias, Nieve, que está hoy ahí en Cancún en plan ninfa, en plan sirena, a la orilla del mar, soleándote, qué linda te ves. Y bueno, que he sentido esta entrevista muy linda, muy entrañable, me gusta compartir con vosotros y bueno, nos convocamos para la próxima, a ver Con cuándo mucho podemos hacer la gusto. próxima. Y que sepáis que os llevo en mi corazón, a vosotros y a la audiencia, que os quiero y me despido. Chao. Un gusto también. Gracias, chicos. Nos coordinamos para la próxima. Nos Bellas vemos. almas, otra tertulia más en sintonía con Nieves Martínez. Nos vemos. Bendiciones Gracias. para todos. Adiós.